Es evidente que en las próximas elecciones presidenciales habrá un voto concentrado contra el gobierno actual y la coalición nacional podría ser una opción, asegura el analista político Edmundo Jarquín. Que el pueblo está absolutamente unido en contra de la dictadura de Ortega, que el pueblo está absolutamente unido en torno a una demanda democrática. Si se da o no se da formalmente esa coalición en términos de la integración o no de los partidos políticos o alguno de los partidos políticos, yo no tengo la menor duda de que va a haber una concentración del voto en términos de expresar la unidad fundamental del pueblo nicaragüense. El analista además considera positivo que dicha coalición sea incluyente. Creo que sí es muy importante considerar a los partidos políticos, tengan o no tengan personalidad jurídica, estén o no estén integrados en la Asamblea Nacional, de tal manera de que me parece muy relevante y en ese sentido la coalición nacional ha insistido tanto por los voceros de la Alianza Cívica como por los voceros de la Unidad Nacional Azul y Blanco de que va a ser esa coalición nacional absolutamente incluyente. Noticias 12, Anduriña Ortiz.